Saludos a toda mi gente de YouTube. Hoy estamos con un nuevo video. En el video de hoy voy a explicar el funcionamiento total de una alarma. A veces ustedes llegan, les instalan las alarmas en sus carros y no se les queda el procedimiento, cómo activarla, cómo desactivarla, cómo usarla. A veces me preguntan mucho por el botoncito escondido. ¿Dónde está el botoncito escondido? Pues hoy voy a volver a explicar todo eso. Así que acompáñenme en este video. Bueno, la alarma, lo primero que le dan a uno, lo primero que ve es un control. En este caso es una alarma Delta. Trae un botoncito que es para abrir, otro para cerrar. En este caso el carro ya es eléctrico, solo se le conecta la alarma a eso y él cierra y abre los seguros de las puertas. Entonces, este otro botoncito que está acá, no sé si se logra ver bien, sirve para pánico. Cuando hay una persona que está parqueada, cuando el carro está parqueado y hay una persona que llega a recostarse, o hay bolos, o hay algún malandrín cerca, y ustedes no quieren que él esté ahí, ustedes tienen presionado este botón. Miren, ahí está presionado. Y escuchan, el carro comienza a sonar como que la alarma se le ha activado. Entonces, para eso sirve este botón. El otro botón puede servir como para abrir la cajuela, el baúl, no sé cómo le llaman en cada país. Pero en este caso, como este no es eléctrico, o sea, no es de botón, el baúl no está conectado. Estoy en un Mitsubishi Lancer 2002. Hay varias opciones, ¿verdad? También, además de traer el control, que le enseñé lo que hacen los cuatro botoncitos, aunque tiene otra función más que ya la voy a mostrar. Trae un foco, dicen, pero no es un foco, es un diodo LED que tira normalmente luz azul o roja. En este caso el LED que tiene es rojo. Este está desconectado, solo lo he traído para ilustrarlo, ¿verdad? Que trae un foquito. En este caso viene con esta pastillita negra, pero hay algunos que no vienen en pastillita negra, sino que con distintas presentaciones. Ahí depende de lo que es la alarma. Bueno, también trae un switch escondido. A veces compran este switch, yo lo he sacado, este está pegado al carro, este sí me va a servir porque está conectado a la alarma de este carro. Lo he sacado para no decirles aquí está escondido. A veces me ven en los videos que estoy haciendo la explicación y me ven que escondo la mano para presionarlo. Pues no, hoy lo vamos a tener aquí a la mano para que lo vean. La gente me dice, ¿y dónde trae ese botón escondido? ¿Cómo lo busco? Vaya, este botón, como yo lo puedo pegar a un lado, lo puedo pegar al otro, lo puedo pegar como técnico donde el cliente me diga o donde yo tenga una idea que me haga fácil, en la palanca, en el techo, donde ustedes quieran pegarlo. O sea, no es que yo les voy a decir, el botón viene siempre debajo del tablero, debajo del timón. No, no siempre viene en un mismo lugar. O sea, el botón este, que es de una alarma genérica, ¿por qué? Porque no es original del carro, sino que yo le he comprado y se la he instalado. Entonces, este botoncito viene pegado al módulo, al cerebro de la alarma que instalé. Es más, si este botoncito se arruina, solo se quita y se reemplaza. A veces me han dicho en los comentarios, pero mira la alarma, yo busco y veo el módulo y no tiene el botoncito. Pues se le puede poner. A veces uno deja programada la alarma. Hay personas que ya no la van a utilizar, solo van a utilizar que abra y cierre. La dejan en modo descanso y ya en modo descanso solo abre y cierra. Entonces así la utilizan, solo como control de cierre central. Entonces la gente, para que no se vaya a distorsionar o lo presionen por error, se lo quitan. Entonces, explicando que este botoncito no siempre va a tener un lugar específico, que me preguntan, ¿y dónde está el botón escondido? ¿Es un Nissan Versa? ¿Es un Toyota Corolla? Pues no va a venir en un lugar específico, porque el instalador lo pone donde él cree que es conveniente o donde el cliente le dice que lo quiere tener escondido. Porque tiene que ir escondido donde solo tú sepas, para que cuando lo arranques presiones el botón y sepas dónde está para programarlo. Va. El foquito puede ir también en un lugar donde no moleste la luz, porque a veces es bien ofensiva la luz en la noche y te pega. Entonces va de un lado, yo lo pongo en una esquina. Va. Eso es lo que les quería explicar. Entonces, vaya, hoy lo primero que vamos a hacer cuando tenemos por primera vez la alarma, encenderlo. A ver si se logra escuchar. Oh, perdón.
Lo quise encender, pero estaba ya bloqueado. Entonces, con botoncito abrir, candado, ahí ya lo desactivé y puedo proceder a encenderlo. Ya lo encendí. Vamos a bajarle al aire acondicionado, que quede un poquito fresco para que... Vaya, ahí quedó ya encendido el carro. Cuando usted enciende el carro y ya instaló la alarma, lo primero que tiene que hacer es presionar el botoncito para que no se vaya a apagar el carro. Porque si ustedes encienden y ya le han instalado la alarma y se les olvida presionarlo o van escuchando música, el carro se va a apagar a cierto tiempo, a cierta... No es por la distancia, es por el tiempo. En este caso, la alarma Delta da bastante tiempo. Hay otras que lo va encendiendo y dan segundos. Hay que presionarlo luego, si no el carro se apaga. En este caso, no, esta alarma da bastante tiempo. Pero cuando se apaga, cuando va a comenzar a apagarse, primero avisa, destella el tablero, si le han conectado la cortesía. Además de destellar el tablero, se oye un relay. Entonces, y afuera va haciendo la sirena, tit, tit, unos sonidos que va avisando que el carro ya se va a apagar. Pero no se preocupen si el carro se apaga, ¿verdad? No, procuremos no hacerlo, ¿verdad? Pero no permitan que el carro se apague. Cuando oigan eso, presionen el switch escondido, que sea en este caso sería este. Yo no lo he presionado ahorita para que vean un lapso de tiempo cuánto da esta alarma y para que vean qué es lo que pasa si se me apaga. No hay que sofocarse. Bueno, eso es una, ¿verdad? Que hay que presionarlo. Si en dado caso ya lo presionaron y comienzan a avanzar, pero alguien sube o alguien baja las puertas, las cuatro puertas, si el técnico lo ha hecho bien. Oigan, perdón, continuamos después de lo que estaba explicando. Ahí comienza a que se va a apagar, pero tal vez más escuchando música y se apagó. Miren, no les enseñé que estallaba el tablero, se lo voy a enseñar después, pero miren, ahí está. Entonces, ustedes van a intentar, miren, vamos a mover la camarita. Van a intentar ustedes arrancarlo. Ya me vieron las piernas de pollo. Miren, no arranca. Vienen, meten la llave y le dan un paso antes de darle start y presionan el botón escondido. Vaya, ahí se acabó el problema. Ahí ya dejó de sonar. Ahí se desactivó. Como ya se desactivó, escucharon, oigan, se puede presionar varias veces, oigan. O sea, sí está conectado, ¿verdad? Entonces ya pueden fácilmente encenderlo. Miren, ya volvió a prender. Entonces, cuando ya ha prendido, otra vez, para que no les pase. O sea, si el carro se les apagó, ya vieron, presionan el botón. Media vez presionan el botón. Llegan hasta donde vayan, a menos lo que estaba explicando, que la alarma está conectada a las cuatro puertas. Si ustedes van en el trayecto del camino y alguien subió y abrieron una puerta, no salgo completo, pero vamos a mover un poquito la cámara y disculpen que estoy moviendo mucho la cámara, yo no acostumbro a hacer esto, pero quiero salirles bien. Bueno, la cuestión está que si alguien sube o alguien baja, ya llevaban a algún pasajero y la puerta de allá, las de atrás o las dos de adelante, como les explicaba, si el técnico lo dejó bien conectado, entonces cuando ustedes abran una puerta, es como que le volvieran a encender. Él va a pensar que alguien se metió y se lo llevó, o sea, el antisecuestro. Va a volver a hacer el mismo procedimiento. Entonces, si alguna puerta la abrieron, vuelvan a presionar el switch. Sencillo. Pero el switch no lo van a andar así, ¿verdad? Lógicamente, había escondido en alguna parte del carro, donde va la palanca, donde va el freno, debajo del tablero. Entonces presiónenlo y ya no se va a apagar. Escuchen bien, si abren tres veces la puerta porque iban tres pasajeros o subieron tres personas, cada vez que abra y cierren, tienen que presionar el switch, el botón escondido, el botón de seguridad. Las luces, cuando ya va desactivado, se apagan. Les quiero enseñar cómo queda de directa la luz cuando uno la pone en descanso. Vaya, hay otra cosa que ustedes, no sé, voy a quitar de aquí quizás el control para mostrarles otra función de la alarma. Espero haya quedado claro cómo tienen que activarla y desactivarla, ¿verdad? Cuando el carro comienza a sonar, pip, 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 presionan el botón, deja de sonar y ya no se apaga. Pero si se les apagó, pongan pilotos, no les van a encender los pilotos. ¿Por qué? Porque está deshabilitado, no llega corriente.
Entonces, pero pongan pilotos y presionen el switch escondido. Eso es cuando el carro se les activa en movimiento. Están adentro, el carro ya lo han encendido, lo han prendido. Pero cuando el carro se activa y están afuera o no lo han encendido, se desactiva con el control. Ya les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Porque muchas personas me han llamado, acabo de instalar la alarma. Mire, yo le presiono los botones y no me funciona nada. Ya les voy a explicar qué es lo que pasa cuando, o qué han hecho y por eso tienen ese problema. Vaya, otra cosa, cuando ya han presionado el botón, ya van en marcha y quieren apagar el carro por alguna emergencia, tal vez se los bajó el que es el que te está robando el carro, te bajó, pero te dejó con un control o con el control y le presionó, está el botón y lo presionó, entonces fácilmente se apaga haciendo esto. Miren, ahí van a escuchar que se apaga. Miren, el carro se apagó y está, va a sonar y sonar. Aunque presionen este botón, no se desactiva. Ahí se desactiva únicamente con el candadito, abrir o cerrar. Ahí con el de cerrar se cayó, con el de abrir se deshabilitó la alarma. Miren, entonces fácil, ¿verdad? Y ya cuando pasa eso, ya lo pueden volver a encender. Y ahí está. Se presionan los dos botones así consecutivamente y el carro apaga. No todas las alarmas tienen esta función, pero lo que es la Delta sí. Entonces, cuando están afuera, como les explico, con el control, cuando están adentro tiene que ser el botón, a menos que alguien se lo haya apagado con el control. Vaya, otra cosa que les quería explicar es esto. Un ejemplo. Vengo, apago el carro y estoy afuera. Entro a mi carro y vengo y ya lo desactivé, ¿verdad? Vaya, lo desactivé, entré a mi carro y por algún motivo me quedé adentro del carro. Entonces, al quedarme adentro del carro, él da unos minutos y él solo echa llave. Él solo se... Ahí van a escuchar cuando él haga... Y echa llave él solo. Cuando él solo echa llave, es como que yo lo haya bloqueado con el control. Tengan cuidado con eso, porque gente que se queda platicando con el que está afuera, y como ya lo han deshabilitado, piensan que solo lo van a encender. Va, oigan, ahí echo llave. Él solo. Por eso nunca dejen las llaves y salgan, porque él solo va a echar llave. Esté encendido o esté apagado, él solo echa llave. Entonces ahí quedan llaves adentro, ¿verdad? Entonces ahorita él está con llave. Se enllavó él solo, ¿verdad? Entonces, esto es cuando ustedes dejan el carro y salieron a comprar algo y ¡ey! No le eché llave, pero él solo echa llave. Más que todo, todas las alarmas tienen que hacer eso, a menos de que el que lo está programando no le ponga esa función. Vaya, vengan ustedes con la llave y ustedes supuestamente estaban platicando, no oyeron que él solo echó llave, ¿verdad? Bueno, entonces vienen ustedes y lo quieren encender y se activa la alarma. Vienen ustedes y la callan. Y vuelven a intentar. Y vuelve a activarse la alarma. Ay, dice la gente, entonces no era con el control. Presionan el botón. Vuelven a presionar el botoncito de candado abierto. Se calla y vuelven a intentar. Ey, no sirve. Ey, ya me llaman a mí. No, esto es fácil. Miren, presionan para callarlo. Ya lo callaron, cualquiera de los dos. Pero para deshabilitarlo, para habilitarlo. O sea, una es para callarlo y una es para habilitarlo. Ahí ya pueden encenderlo otra vez, miren. Fácil, ¿verdad? Bueno, es de practicarlo. Y cabal, como ya lo encendí, ¿qué hay que hacer? Presionar el switch. Hoy no lo voy a presionar porque quiero enseñarles algo. Voy a esperar que el carro haga las señales que hace cuando se va a apagar. Van a escuchar un sonido y van a ver cómo destella el tablero, en este caso porque está conectado. Voy a cortar esta toma y se lo voy a poner cuando ya está titilando y está sonando. Y lo voy a dejar que se apague otra vez y les voy a enseñar cómo se desactiva. Vaya, miren, ahí tengo el carro encendido. No he presionado el botón. Vamos a esperar que comience a sonar para que vean el efecto que da en el tablero. Carro,
¿ve? Está encendido. Entonces, cuando se quiera apagar, esa es una de las señales, además del sonido, ¿verdad? Por si ustedes no oyen el sonido porque van escuchando música, pues van a escuchar, van a ver, perdón, el tablero como la luz destella. Y eso es señal que el carro se va a apagar. Bueno, me voy a callar y lo voy a adelantar porque el carro todavía no ha llegado a ese momento, para que no se haga muy largo el video. Vaya, miren, ahí ya comenzó a querer apagarse, incluso hasta la hora destella. Y miren, ahí está la señal, ahí ya se apagó. El sonido lo dice todo. Bueno, venimos y ponemos la llave un paso antes de arrancarse, que de pilotos. Los pilotos no los va a dar porque la alarma está activada. Entonces venimos y presionamos el botón, que en este caso lo tengo en la mano. Miren, y ya los pilotos regresan. Miren, aquí puedo quitar los pilotos, poner los pilotos, pero ya va a encender porque ya lo desactivamos. Ah, miren, ahí ya encendió. Pero para que no esté, para que no se apague cuando comience a sonar y a destellar, presionen el botón y sencillo, ya no les va a dar ese problema. Vaya, otra cosa que les quería enseñar es cómo ponerlo en descanso. El foquito acá lo tiene. Va, voy a apagar el carro, saco la llave, pongo los famosos pilotos, ahí encendieron. Miren, después de tener los pilotos prendidos, tengo el botón presionado. Miren, sonó la alarma y ya van a ver, ahí está. Miren, el foquito, el diodo LED, que en este caso es rojo, nos avisa que la alarma está totalmente desactivada. Entonces aquí pueden ver, miren, eché llave. Quito llave, echo llave, quito llave, echo llave, y no hace ningún sonido el carro. ¿Por qué? Perdón, voy a quitarlo así, es mejor. Ahí, miren, abro, cierro y no hace ningún sonido. ¿Por qué? Porque está totalmente deshabilitada la alarma. Nos lo indica el foquito. Miren, esa es una de las programaciones que está explicando el foquito. Que la alarma esté en descanso. Esto es cuando se la van a prestar a alguien, cuando lo van a dejar en el car wash o en el taller, ¿verdad? ¿Y cómo lo volvemos a habilitar? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ponemos pilotos, allá están pilotos, miren. Y presionamos lo que es el botón. Esto es para ponerle en modo ballet o descanso, o como le quieran llamar, pero se deshabilita la alarma. Solo sirve para abrir y cerrar el control. Pues miren, tengo presionado con pilotos puestos y el foco se apaga. Al apagarse el foco, miren, quito la llave y hoy va a sonar. Miren, ¿oyeron? Vaya, ahí está sonando porque la alarma ya está habilitada. ¿Vieron? La alarma ya quedó habilitada con ese procedimiento. Oigan, ya he hecho llave el solo. Les quiero enseñar una última cosa para antes de terminar el video. Es uno, creo que le he enseñado lo más básico, lo más completo. Hay cosas que se les puede enseñar, cómo quitarle el sonido del todo. Hay que un montón de cositas, pero ya son secundarias, que no hay necesidad de presionar el botón. Pero eso ya es programación que cuesta un poquito más. Entonces, esto es lo que tienen que saber ustedes cuando les instalan una alarma. Es lo más básico. Bueno, hoy les voy a enseñar otra cosa. Esto que les voy a enseñar es estando afuera del vehículo. Venimos y lo laqueamos, que ahorita ya está laqueado, pero vamos. Espérense. Va, ahí quité llave. Hoy sí lo laqueamos, lo activamos, candadito cerrado. Vale. Ahí está armada la alarma. Cuando la alarma está así y pasa un carro, lo que les explicaba, hace un montón de sonidos cuando escucha un ladrido de un perro, más cuando el sensor está muy muy sensible, o pasa mucho carro, oigan, pues, oigan cómo suena, porque yo me estoy moviendo, ¿verdad? Entonces, quiero ver.
Entonces sigue sonando y llega un momentito que si recibe un sonido o un golpe muy fuerte, oigan, pues, si recibe un golpe, queda sonando directo. Y eso hostiga en la noche, tal vez están ustedes donde unos vecinos o lo tienen en el garage y hay sonido afuera y ese sonido está, vaya. Lo que tienen que hacer es darle otra vez a candadito cerrado. Miren, una, dos, y sonó. Hoy que sonó, por si ya estaba laqueado, pero se vuelve a dar candadito cerrado dos veces. A veces quizás darle tres, tenerlo unos segundos. Y cuando ya está así, el carro no suena por el sensor de golpe quedó o de sonido quedó deshabilitado. Pero si usted quiere encender el carro con la propia llave o le abren alguna puerta, él se va a activar. Pero ustedes lo que quieren nomás es quitarle el sonido. Que no esté sonar y sonar. Eso es lo que quieren hacer. Entonces así se hace. Se laquea. Se cierra. Se arma la. Y después dan unos segundos y vuelven a presionar dos veces despacio. El candadito cerrar. Y con eso deshabilitan lo que es el sensor de golpe. Pero si ustedes lo quieren encender o abrir una puerta, la alarma, oigan, se activa. O sea, la alarma siempre queda, la alarma siempre queda activa. Pero lo encendí por la batería o también por el aire. La alarma siempre queda activa, pero el sensor de golpe queda suspendido, eliminado ahí por momentáneamente. ¿Y cómo se quita? Cuando ustedes ya se van a mover, solo le dan botón abrir y ya vuelve a la normalidad. Bueno, creo que les he explicado lo más básico en lo que es una alarma normal, sencilla, ¿verdad? Hay otra alarma, bueno, esta no le ocurre esto, pero hay otro tipo de alarma que viene uno enciende el carro. Y me moví un pedacito, no pasó el tiempo, no pidió el botón, lo apaga uno el carro y se baja. Esta alarma no pasa nada, sí puede bajar uno. Lo moví, digamos, lo encendí y ya no me voy a ir. Ah, no, pues ya no voy. Lo apago, no hay problema. Pero hay otras alarmas como la Eagle, que ustedes hacen eso, tienen que presionar el botón, si no se van a bajar y la alarma se les va a activar. Eso es en otra alarma, así que procuren siempre presionarlo después de encender el carro. Bueno, espero que el video les sirva, me haya sabido explicar y cualquier cosa, pues en la caja de comentarios, alguna otra duda que tengan. Este video lo hice más que todo porque hay personas que les instalan las alarmas y no saben qué hacer. Ya con esto les puede funcionar bastante, o se les activa y no hayan parón de agarrar. Presionan el botón, presionan el control y no les da, ¿verdad? Cuando ponen pilotos es con el switch, y si el switch no les da, pues es que con el control, desde afuera, es de calmarse, porque a veces la alarma a uno lo estresa. Yo comprendo eso, me pasó con varios clientes. Y este video también lo subí, ahí está sonando, miren, ahí está sonando. Entonces el botón se me cayó. Para que no se me apague, presiona el botón. ¿Dónde está el botón? Donde el técnico lo coloque, o donde ustedes le pidan al técnico que se lo pongan. Si el carro lo han comprado y ya trae alarma, es de preguntarle a quién se lo vendió, o es de buscarlo o rastrearlo, ¿verdad? Siempre casi trae este color rojo y negro, y es de seguirlo hasta encontrar el switch, y a veces no lo traen. Es también igual el cable del foco, así que no se confundan. Este video lo subí porque también un amigo, un saludo para Juan Erazo, él me dijo que este video le iba a servir mucho para el funcionamiento de su alarma, porque a veces la instalan y con la primera explicación no nos funciona bien. Bueno, nos vemos la próxima. Se despide usted, Jorge Caballito. Y no se les olvide, suscríbanse. Me ayudan y me colaboran mucho. Les agradezco mucho porque ya pasamos de los 50,000. Próxima meta, en el nombre de Dios, es llegar a los 100,000. Y esto es por ustedes. Porque si ustedes no se suscriben, no llego yo a esas cantidades. Pero eso es porque ustedes se han suscrito. Espero siempre sigan viendo mis videos. Y que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Jorge Caballito, Jorge Caballito, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal. Jorge Caballito, suscríbete a mi canal.